A través de la Dirección de Atención Ciudadana, un centenar de personas recibieron apoyos a lo que Ixtláhuac Orihuela denominó una nueva manera de acercarse a los ciudadanos. Hoy damos inicio a una nueva manera de hacer política, a una nueva manera de hacer atención ciudadana, a una nueva manera de acercarnos a los ciudadanos en la creencia, en la firme voluntad de que el gobierno debe de desafiar, por supuesto, los grandes problemas que enfrentamos para hoy estar cada vez más cerca de todos los ciudadanos. Además, reconoció la necesidad del gobierno para integrarse y responderle a las expectativas que tienen los habitantes de Michoacán. Por ello, la enorme necesidad de que todo el gobierno, de manera conjunta, de que todas las dependencias que integramos la administración pública estatal, tengamos ese fervor, ese dinamismo, esa voluntad de poder responderle a las expectativas, a las demandas de todos los michoacanos. Subrayó que ya es urgente que Michoacán salga de sus problemas y piense en el progreso. Necesitamos hablar con transparencia, necesitamos hablar con honestidad. Conscientes los funcionarios públicos del gobierno del estado, que es una etapa desafiante en este nuevo tiempo de los michoacanos, pero también conscientes que es a través del trabajo, que es a través de la planeación, que es a través de la atención ciudadana directa, que es a través de la atención ciudadana solidaria, como podremos superar los agravios, los desafíos y los retos que tiene nuestra entidad. De manera conjunta se han organizado. Gobierno en tu ciudad lleva los servicios del gobierno del estado a todos los habitantes de los municipios. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres. Amigas.